Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos para una teoría sexual o tres ensayos de teoría sexual, dependiendo del traductor. Estamos ya en el capítulo número 5 del primer ensayo. El primer ensayo tiene por título Aberraciones Sexuales. Hemos estado abordando muchos temas, algunos muy delicados, otros con un giro político inesperado. Y eh, bueno, bueno, ahorita quisiera hacer una pequeña introducción a este texto. Eh, no es un texto, digamos, tan histórico como el texto pasado que se llamaba, eh, ¿qué? La pulsión sexual eh, de los neuróticos. Eh, este, aquel capítulo requirió un poquito más de contexto para saber lo que es la neurosis, ¿no? Esa es una palabra que tenía una connotación científica en aquellos tiempos. Estamos hablando de 1905 aproximadamente, que fue cuando fue publicado el texto que estamos revisando. Pero eh, la observación que quería hacer es que estamos estudiando un texto eh, científico, un texto publicado por un médico, un texto que ciertamente se va insertando en una... Eh, digamos, estructura lógica. Ajá. Es una estructura lógica un poquito difícil de seguir porque requiere bastante estudio. Ahorita, al momento de estar grabando este video, he dedicado cerca de 200 horas nada más en el estudio de la obra de Sigmund Freud y a partir de la pandemia. Ajá. Eh, se está borrando mi cabeza por la iluminación. Estoy. Jugando ahorita con el, el fondo de pantalla, la iluminación. Pero bueno, eh, a lo que iba. El, uh, el orden lógico, digamos, de, esta, de este estudio de la obra de Freud me permite señalar que pasamos de los textos, digamos, de un doctor eh, preparado con las mejores mentes de su época. Hablo de Jean-Martin Charcot. Era Jean Martin o Jean-Marie, no me acuerdo. Pero bueno, Charcot. Eh, este médico, por supuesto, Sigmund Freud, joven doctor, eh, quería casarse, quería empezar una práctica médica, quería hacer una vida feliz y tranquilo como médico. Sin embargo, digamos, eh, la influencia de Charcot, terminante en él, es decir, de forma, de forma contundente, Freud se ve influido por Charcot. Y empieza un abordaje de los estudios o los fenómenos, perdón, eh, que hace Charcot a partir de un fenómeno conocido en aquellos tiempos como histeria, ¿no? que la histeria entraba dentro de la categoría de las neurosis que estuvimos hablando un poquito el video pasado. Pero eh, ya en una práctica individual, en una práctica tratando de apropiarse de la hipnosis, el doctor Freud fracasa. Fracasa en su práctica, fracasa en su, eh, digamos, tratamiento con los pacientes histéricos. Eh, por supuesto, empieza a hacer observaciones que no son bien recibidas, como el que haya hombres histéricos, eh, no son bien recibidas por la comunidad médica de su tiempo, porque literalmente histeria significa útero. Y eso de que hay hombres histéricos, Freud lo demostró, lo presentó eh, con ayuda de otros colegas, pero por supuesto pasó el tiempo, eh, se asoció con Breuer, otro médico, por supuesto, no, no se trataba de que Freud estuviera buscando salidas para, digamos,. Lo voy a decir con estas palabras porque la crítica al psicoanálisis al día de hoy, mi no, perdón, 2021, eh, lo justifica. Freud no buscaba escaparse de la ciencia. Freud no buscaba, eh, digamos, la salida fácil eh, de, por ejemplo, fundar una religión en la cual la gente fuera a confesarse y se les enfrentara eh, realmente con... Eh, algo en lo que ellos no creían. Ajá. Freud empieza como un neurólogo, Freud empieza a usar la técnica de la hipnosis, fracasa. Freud comienza con una derivación de la técnica de hipnosis llamada la catarsis, en la cual los pacientes se trataba de que lloraran, por ejemplo, se trataba de que vivieran o revivieran a través del de proceso hipnótico o derivados y el suceso que los había llevado a al síntoma, a la, a la formación del síntoma, hablando, por supuesto, de un suceso traumático. Uh -huh. y con el tiempo, también el doctor Freud descarta la catarsis como un método de intervención terapéutica, un método de intervención que más o menos se va aproximando a lo que es la psicología al día de hoy. Eh, ahorita ha pasado mucho tiempo, después incluso de la muerte del doctor Freud. Eh, un tiempo en el cual justamente la ausencia de la figura del doctor Freud hizo necesario, por ejemplo, el planteamiento de Jacques Lacan eh, y, por supuesto, a su vez, eh, después de la muerte de Lacan, eh, la psicología eh, pasa por un momento en el cual se ve muy influida. Eh, no diría yo que por el mercado de la autoayuda, eso, la, la psicología, de acuerdo a mis propios estudios, contribuye eh, sin proponérselo, a que lo que se conoce en México y en Estados Unidos como la cultura de la autoayuda florezca, no. Eh, para todo esto el psicoanálisis se va relegando, en el mejor de los casos como una derivación de la técnica psicológica, como un ancestro, como un pensamiento o una corriente retrógrada, es decir, pasada de moda dentro de la psicología. Ajá. Todo esto para regresar a la lectura de tres ensayos de teoría sexual. Todo esto para darnos cuenta, digamos, el curso de pensamiento del doctor Freud hasta la época que estamos hablando alrededor de 1905, que fue publicado este estudio. Estamos ubicándonos en, en un contexto histórico en el cual Freud ya presentó a la comunidad científica de su tiempo la interpretación de los sueños, su hipótesis fundacional. El sueño es, una, es, el sueño es un cumplimiento de deseo digamos, una, un planteamiento esquemático de esta palabrita llamada deseo, en el cual podemos ver que nos atraviesa y ciertamente nos permite comprender este tipo de fenómenos como los sueños y otros que después expondría Freud en psicopatología de la vida cotidiana, como pueden ser los olvidos, Ajá. las fallas en la memoria. El... Voy a irme a la... Las palabras tras trabar las cosas confundido, que quiere decir eh, justamente verse afectado por una confusión, pero una confusión que no tiene su origen en otro lugar más que en el sujeto. Eh, el no darnos cuenta, por ejemplo, cómo usamos nuestra propia voluntad para llegar a determinadas circunstancias, para eh, ver influidos nuestros designios nuestras vidas, eh, por ejemplo, también en nuestra concepción de la suerte, del destino, de la superstición. Ajá. Todo esto se vio en psicopatología de la vida cotidiana. Estamos hablando de un periodo en el cual Freud presenta no solo sus teorías, sino también una técnica, una técnica que él llamó psicoanálisis, a través de la cual el sujeto literalmente puede darse cuenta, digamos, de otras dimensiones de su propio ser, puede darse cuenta de las formas en las que toma decisiones sin proponérselo, eh, puede darse cuenta de algo muy importante, la forma en la cual el ser humano es un ser que se relaciona de forma muy particular consigo mismo. Y poco a poco en las observaciones previas desde la interpretación de los sueños justamente antes hablando incluso desde su correspondencia con wilhelm fliess otro médico muy amigo suyo muy amigo de sigmund freud el fantasma que va apareciendo a lo largo de los estudios previos desde digamos la época de charcot hasta psicopatología de la vida cotidiana es la sexualidad humana es eso se pregunta freud y propone justamente estos tres ensayos como aproximaciones para tener una idea aproximada de lo que es la sexualidad humana. Hasta el momento, en el texto de tres, tres ensayos de teoría sexual o tres ensayos para una teoría sexual, se han visto muchas dificultades en poder definir esto es la sexualidad humana, al menos desde una, eh, ¿cómo decirlo? Desde la anatomía desde la conducta, desde, digamos, una aproximación lo más objetiva posible. Recordemos, Freud no se trata de desembarazar de la ciencia, al contrario, esta aproximación a la sexualidad humana la hace desde el planteamiento, desde el planteamiento científico más eh, estricto, más, ¿cómo decirlo? más puro no me refiero a una pureza moral me refiero a una pureza de concepciones previas me refiero a una pureza digamos de que él no toma nada de lo que la cultura le dice como esto es la sexualidad humana eh, le sugiero por supuesto dedicar un tiempo a las eh, a la escucha de los capítulos pasados de la, la todos los textos, por supuesto, pero de tres ensayos para una teoría sexual, eh, donde he estado, por supuesto, no solo leyendo, sino también compartiendo observaciones, experiencias y, por supuesto, eh, una relación muy particular eh, con, la, con el mismo texto de Sigmund Freud. Ahorita vamos a ocuparnos entonces del capítulo número 5 que tiene por título pulsiones parciales y zonas erógenas. Entonces, regresamos a la anatomía, Ajá. hablando de pulsiones. Estoy eh, apelando a un texto escrito por Freud, pero mucho después, pulsión y destino de pulsión, en el cual dice Freud, eh, si ustedes gustan revisar este texto, está en el volumen 14. No lo he leído hasta este momento porque empecé grabando eh, el número, el, uno de los primeros ensayos del volumen 14 sobre lo inconsciente y luego me seguí a partir de la pandemia con, eh, digamos, una reconstrucción histórica del psicoanálisis. Pero en Pulsiones y Destinos de Pulsión, que tengo mi volumen 14 por allá, pero es, yo, yo creo que es uno de los textos que más he leído: Pulsiones y Destino de Pulsiones, Pulsión. Y destino de Pulsión. La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto? La pulsión es una idea que quiere señalar un lugar que no es ni emocional, no es psicológico, ni es del cuerpo. Entonces, ¿qué, qué es eso? No lo sabemos, ciertamente. En pulsiones y destino de pulsión, es, digamos, un intento de Freud, un intento bastante bueno, de llenar eso que él propone como pulsión. Ajá. Cabe destacar que aquí, a lo largo de lo, las, los años, las épocas, ha habido, digamos, eh, cierta dificultad entre los estudiosos de la obra de Sigmund Freud, porque, por ejemplo, los textos de eh, Luis López Ballesteros, que fue uno de los principales traductores de la obra de Freud, del, del alemán original directamente al español, no puso en ningún momento pulsión. Luis López Ballesteros lo llama instinto, pero estas aproximaciones ya nos pueden dar una idea eh, justamente parcial de lo que se trata o de lo que trata de decirnos Freud con la palabra pulsión. Recordemos el alemán, que era la lengua materna de Freud, tiene... Eh, palabras muy específicas, algunas palabras intraducibles a cualquier idioma, pero que significan algo muy particular en el idioma original. Por supuesto, ahorita estoy manejando todo esto de memoria. La palabra eh, alemana, digamos, latinizada sería trieb, t-r-i-e-b, b labial, b grande. Ajá. Entonces, esta palabra trip o trieb Realmente ahorita no me interesaría mucho saber cómo se pronuncia. Me gustaría buscarla en el eh, traductor para ver qué es lo que nos dice San Google. Ahorita ya tengo listo mi traductor. ¡Ay! Lo cerré sin querer. <laughs> en fin. A ver. Traductor alemán. Ahorita. Eh, es un texto muy corto el que tenemos por leer. Es un texto de una página y media. A ver, ya está en alemán. Trip condujo. Así nada más. Podemos entenderlo como conducción. Podemos entenderlo como canal. Podemos entenderlo. Estoy leyendo otras eh, acepciones, otras formas de traducir trip: brote, retoño. Renuevo, pulsación, tendencia, propensión, inclinación, impulso, instinto, hijuelo, lati, lati, latiguillo. Ah, mira, libido, verdugo. Como podemos ver, el idioma alemán es un idioma muy rico en sus concepciones, muy rico en sus posibilidades de definir cosas o situaciones con una sola palabra. Ajá, pero nos da una idea. Ahora inmediatamente ligado al título del quinto capítulo, viene la nota a pie de página número 48 que nos dice, parece ser esta la primera oportunidad, esta es una nota de James Strach y ya lo conocemos en este espacio, la primera oportunidad en que apareció una publicación en una publicación la frase zona erógena, miren esto es curioso, Freud ya la había utilizado en una carta a Fliss del 6 de diciembre de 1896 la carta 52 que se las voy a dejar en la descripción también se la encuentra en el historial de Dora, página 46, escrito presumiblemente en 1901. A todas luces se la creó por analogía con zona histerógena. Miren. Expresión entonces en boga, es decir, expresión del lenguaje común popular. Véase también observación de un caso severo de miércoles de M. anestesia en un varón histérico. Ese es justamente el caso de histeria que Freud presenta a la comunidad científica que dice, doctor Freud, no sea ridículo, los varones histéricos no existen. Entonces esta observación también ya está leído en este espacio. Se los voy a poner al final de este video en la, o en la descripción. Véase también el texto histeria de 1888. Ahí finaliza la nota pie de página número 48. Y nos estamos dando cuenta, digamos, que la observación, las observaciones que hice al principio de este video no son eh, casuales. Uh -huh. Continúa el doctor Freud. Ahora viene el texto principal. Curiosamente, este texto, este capítulo 5, no trae subdivisiones, no trae, digamos, como temas como los, los otros cuatro capítulos. Empieza directo. Si reunimos lo que la indagación de las perversiones positivas y negativas nos ha permitido averiguar, resulta sugerente reconducirlas a una serie de, entre comillas, pulsiones parciales, que, empero, no son algo primario, pues admiten una ulterior descomposición. Aquí viene anot al texto, la nota pide página 49, que nos dice James Strachey, el traductor del alemán al inglés. El pasaje que va desde este punto hasta el final del párrafo data de 1915, es decir, 10 años después de su primera publicación. En las primeras dos ediciones de 1905 y 1910 aparecía en su lugar lo siguiente, lo que sigue está entre comillas, es decir, va a ser una nota del texto, digamos, de la publicación de la primera edición y de la segunda. Además de una pulsión, entre comillas, no sexual en sí misma, proveniente de fuentes motrices de impulso, se distingue en ellas, las entre, entre paréntesis, en las pulsiones parciales. La contribución de un órgano que recibe estímulos, entre paréntesis, piel, mucosa, órgano de los sentidos. Continúa el texto ya sin paréntesis. Este último debe designarse aquí como zona erógena. El órgano cuya excitación confiere a la pulsión sexual, entre finalizar las comillas, es decir, ahí finaliza el texto o la nota de Sigmund Freud, pero continúa la nota 49. La versión revisada data del periodo en que Freud escribió su ensayo sobre, entre comillas, pulsiones y destinos de pulsión, 1915, donde examina por extenso todo este asunto. Ahí finaliza la nota 49, pero antes de continuar, quiero hacer una observación. Hablando de perversiones positivas y negativas, fue justamente algo que quedó pendiente del video pasado una duda que yo simplemente no supe eh, cómo traducir o cómo eh, a qué se refería Freud cuando usa la palabra perversiones positivas o perversiones negativas. Ahorita podría entenderlo como acciones que se, que se hacen, acciones que se realizan o acciones que se suprimen, ¿ajá? deseos que se suprimen. Entonces aquí justamente, eh, mmm, podríamos ubicarlo en el contexto del, del, del texto pasado, del capítulo número 4, al final, en el cual se nos habla eh, justamente de una eh, satisfacción parcial, podríamos decirlo, eh, de una imposibilidad de correr los dos caminos al mismo tiempo. Y esto, eh, hablando en el sentido, por ejemplo, lo observamos de acuerdo al planteamiento de Freud, era como eh, una tendencia a la bisexualidad, sin embargo, una. O, o bien también podríamos decirlo, una tendencia hacia el sadismo o al masoquismo, hablando de actividad o pasividad. Eh, sin embargo, es como decir una tendencia hacia algo. Podríamos entenderlo en, en el capítulo pasado como eh, el padecimiento humano por la elección. Así simplemente, hablando de. Eh, como elegimos una cosa y tenemos que renunciar a otra en cuanto a la concepción o en cuanto a la relación que establecemos con nuestros semejantes y con nosotros mismos, con nuestros propios deseos. Entonces, aquí hablando de perversiones positivas y negativas, eh, también me gustaría recurrir a eh, la traducción de Luis López Ballesteros. Les comento, la que estoy leyendo en pantalla es la traducción eh, heredada como o reconocida como la standard edition. La edición de Amor tu Editores. Esta edición pasó por James Strachey eh, después de la, de la pluma de Según Freud, claro está. Y después no recuerdo quién más le apoyó a James Strachey para pasar del inglés al español. Pero esta eh, primera idea, este primer texto del capítulo 5, en la eh, traducción de López Ballesteros, dice así: si revisamos los resultados de nuestra investigación de las perversiones positivas y negativas, nos inclinaremos a referirlas a una serie de instintos parciales que no constituyen nada primario, sino que permiten su, un subsiguiente análisis. Ok, realmente sigue el mismo, la misma traducción, usa las mismas palabras, perversiones positivas y perversiones negativas. Ahorita vamos a... Eh, Continuar. Hmm. Vamos a ver qué se refiere el doctor Freud. Dice, por pulsión, entre comillas pulsión, podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. Ello la diferencia del estímulo, entre comillas que es producido por excitaciones singulares provenientes de afuera. Entonces, aquí Freud, por supuesto, hace una aproximación muy eh, corta, muy específica de lo que él quiere entender por la palabra pulsión, lo que él quiere plantear a través de esta, de esta palabra. Eh, dice, agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomática. ¿Qué quiere decir intrasomática? Del interior del cuerpo. Entonces, replanteando este texto, la idea nos, nos dice, o lo que Freud quiere decir, es como un estímulo que proviene del cuerpo, del interior del cuerpo, no de afuera, se convierte en pulsión generando una agencia representante. Uh -huh. Ahorita, eh, podríamos entender esta agencia representante como un deseo. Ajá. Pero sería importante, sería valioso también poder conservar estas palabras, agencia representante. Es decir, en algún momento nuestro cuerpo nos demanda algo y eso que nos demanda se forma una agencia representante. Aquí vemos poquito a poquito cómo esta eh, concepción o esta idea que yo tomé, de pulsiones y destino de pulsión, eh, se va formando Ajá. un concepto que no es ni anímico ni es somático. Ajá. Dice el texto, así pulsión, entre comillas, es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. Antes de continuar, me gustaría revisar el diccionario de la Real Academia Española. El, ¿Qué es deslinde? Yo podría entender una separación. Deslinde. Deslinde nos dice acción y efecto de deslindar, claro, claro. Pero ¿qué es deslindar? Real academia. Deslindar nos dice, eh, viene del latín delimitari, la primera eh, concepción. Es un verbo transitivo que quiere decir señalar y distinguir los términos de un lugar provincia o heredad. Una segunda concepción nos dice, igual es un eh, verbo transitivo, aclarar algo, de modo que no haya confusión en ello. Es decir, podríamos decir que la pulsión es la línea divisoria entre lo anímico y lo somático. No es una, ¿cómo decirlo?, eh, emoción, no es algo inconsciente siquiera, y tampoco lo podemos aterrizar totalmente en el cuerpo. Es lo que hacemos con lo que el cuerpo nos pide, ¿vale? No, es que no es eso. <laughs> Voy a dejarlo así, simplemente la línea divisoria. Creo que por la línea divisoria puede quedar más claro. Vamos a regresar al texto. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta, en sí no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida misma. Perdón, perdón. Para la, para la vida anímica. Estoy ahorita eh, pensando en muchas cosas. Voy a repetir este texto. La hipótesis más simple y obvia acerca de las nat la naturaleza de las pulsiones sería esta. En sí, no poseen cualidad alguna sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Lo que distingue a las pulsiones unas de otras y las dota de propiedades específicas es su relación con sus fuentes, se destaca esa palabra, somáticas y con sus metas. La fuente de la pulsión es un proceso excitador en el, en el interior de un órgano. Y su meta inmediata consiste en cancelar ese estímulo de órgano. Viene la nota 50. Yo abordo este texto con dudas, abordo este texto tratando de no dejar por entendido al doctor Freud. Ajá, pero antes de compartir con ustedes mis pensamientos. Compartiré con ustedes la nota, 20, la nota 50, que dice James Strachey, lo que sigue se agregó en 1924, es decir, esta nota, 1924. Dice Freud: la doctrina de las pulsiones es la pieza más importante, pero también la más inconclusa de la teoría psicoanalítica. He desarrollado otras contribuciones a ella en mis obras posteriores, más allá del principio del placer. 1920, el yo y el ello en 1923. Ahí finaliza la nota 50. Eh, y justamente lo que les quería comentar no es sobre estos textos, recuerdo haberlos leído, ahorita no tengo el texto en la memoria, pero eh, leyendo ahorita tres ensayos de teoría sexual, si me quedara con esto, me hubiera preguntado, en 1905, ¿qué quiso decir usted, doctor Freud? ¿Quiere imponerme la creencia de que hay algo que no es ni psicológico ni corporal? ¿Eso es lo inconsciente, doctor Freud? Eh, no lo entiendo muy bien. Uh -huh. Si me hubiera quedado simplemente con lo leído, ¿vale? Eh, mm, en todo caso, eh, quisiera yo hacer notorio que... Y el doctor Freud justamente se coloca en un lugar en el cual él cree necesario, entre otras cosas, tomar palabras de su, de su lengua para usarlas y describir con ellas lo que él observó. Ajá. La observación, por supuesto, que podemos ligar a la necesidad de Freud de usar la palabra pulsión es justamente el fenómeno histérico. Uh -huh. eh, a través del fenómeno histérico, Freud se da cuenta de que hay algo eh, que le permite a la histeria, al, al histérico y a la histérica, influir en su cuerpo. Ajá. Este algo, por supuesto, no se encuentra, digamos, eh, en común relación con su yo, por decirlo de una manera, con su persona, con su, con su ser. Ajá con la persona que tengo yo enfrente. Y sin embargo está ahí. Entonces hay algo. Hay algo que le permite a esta persona transformar su propia necesidad en un síntoma. Y ese síntoma, por supuesto, ya con implicaciones eh, un tanto desfavorables para el individuo. Entonces, esta separación, eh, digamos, entre lo anímico y lo somático y que sin embargo deja evidencias. Que le dejó evidencias al doctor Sigmund Freud, al neurólogo Sigmund Freud, que lo forzaron a adoptar una práctica eh, justamente eh, que podemos ver influenciada por Charcot, por Breuer, pero sobre todo por sus propias pacientes, a la cual el, el doctor Freud denominó psicoanálisis. Esta práctica, sin duda, eh, le permite al doctor Freud entre otras cosas, también eh, desarrollar una teoría de la psicología del lenguaje que vimos expuesta en el capítulo 5 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Una eh, teoría del lenguaje que también le permite al doctor Freud notar cómo en el uso de palabras encontramos justamente una relación con el cuerpo del hablante. Ajá. Una relación que también nos pone en evidencia esta separación. Ciertamente, el lenguaje no es pulsión. El lenguaje no es tampoco inconsciente. Es, de hecho, eh, un fenómeno, digámoslo así, extraño. Un fenómeno que nos trasciende como sujetos. Y, sin embargo, un fenómeno en el cual nos insertamos para podernos, digamos, valer de otras alternativas, de, otra, de otros medios, no solo para vivir, sino también para gozar, no solo para vivir, sino también para cuidarnos de aquello que nuestra experiencia nos, nos indica es peligroso, es malo. Y ahora, regresando al texto, ¿ajá? la hipótesis más simple, esto ya lo leí, pero me gustaría repetirlo. Más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones, es decir, vamos a seguir definiendo qué es la pulsión, es esta. Ajá. En sí no poseen cualidad alguna. ¿Cómo podríamos aproximarnos a esta idea del doctor Freud? No poseen cualidad alguna. No tienen olor, la pulsión, no tienen sabor, no tienen forma de distinguirse, Ajá. no tienen. Ahorita estoy pensando en sinónimos de la palabra cualidad antes de recurrir a la, al diccionario de la Real Academia. No tendrían características las pulsiones. Nos dice el, el diccionario de la Real Academia Española. Primera definición es un sustantivo femenino. Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. Entonces, y para que veamos justamente la dificultad en la que se mete el doctor Freud, y aún así las palabras que usa son precisas: la pulsión no tiene algo distintivo. Entonces, ¿cómo podemos distinguir algo si no tiene un, algo distintivo? ¿Cómo podemos distinguir algo si no tiene una forma, un sabor, un olor, un peso? Ajá. ¿Cómo podemos distinguir algo que no tiene naturaleza? ¿Cómo? Voy a dejar esa pregunta en el aire para que vean, digamos, las dificultades ¿no? en, la que, en las que se mete el doctor Freud y, por supuesto, en las que no sale del todo a lo largo de toda su obra, hablando de la necesidad que él plantea de eh, identificar una pulsión. O, también digámoslo así, de acuerdo a otros traductores, un instinto, un empuje, una cierta energía, que por, por ejemplo, también como una breve nota, Wilhelm Reich fue un alumno de Sigmund Freud, expulsado de la sociedad psicoanalítica internacional por sus planteamientos, eh, digamos, ya no de identificar un instinto, una pulsión, una inclinación sexual en el ser humano, sino una energía sexual eh, en, en partículas, ¿vale? Este sujeto, ustedes pueden investigar de él en Wikipedia, Wilhelm Reich o Wilhelm Reich, Reich, bueno, yo estoy latinizando su nombre. Eh, este sujeto eh, tuvo una vida interesante y creo que al final eh, fue también perseguido no solo por sus ideas, sino por sus prácticas. Ajá. Entonces, esto por supuesto no lo hizo Freud. Freud trató de aproximarse al fenómeno biológico, al fenómeno de la conducta sexual, a través de su constructo pulsión, Ajá. que podríamos entender como el empuje, como un deseo. Ajá. Justamente lo que le da el cuerpo a un deseo, Ajá. pero que no es deseo como tal. Esto es, digamos, muy eh, delicado, muy fino en cuanto a la aproximación que hace Freud de la sexualidad humana. Ajá. Entonces, repito, la naturaleza de las pulsiones sería esta. En sí no poseen cualidad alguna, sino que han, han de considerarse solo como una medida de exigencia del trabajo para la vida anímica. Repito, han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica anímica, nuevamente palabras difíciles o una idea, una frase difícil. A primer en, en primer lugar, yo no sabría decirles de qué está hablando el doctor Freud. Nos indica algo que eh, existe, pero que no tiene forma, no tiene eh, cualidad alguna, y sin embargo lo podemos notar porque los individuos hacen cosas. Y hacen cosas eh, también con cierta intensidad, también con cierto trabajo que a ellos les representa. Ajá. Y sin embargo, también algo destacable, no es un trabajo forzado desde afuera, sino es algo que proviene de dentro de, de ellos mismos, digámoslo así, como tratando de aproximarnos a las ganas de vivir que tienen los individuos. Ajá. Antes de continuar, les pido sean pacientes. No estoy haciendo este tipo de, de introducción de forma escueta, de forma descuidada. Más bien quiero aproximarme a la, a la palabra pulsión, al concepto de pulsión, como si fuera nuevo para mí. Uh -huh. Y esto lo hago justamente con, con fines expositivos. Eh, lo que sí les puedo prometer es que eh, la pulsión es uno de los tesoros más ricos del psicoanálisis. Si uno puede eh, tal vez no comprender la pulsión, si uno puede más bien sentir la pulsión en sí mismo, <ríe> eh, <ríe> si uno puede sentir el goce, por ejemplo, de no verse atormentado por las necesidades propias. Esto de la pulsión, este terreno oscuro esto al momento que el mismo Freud nos dice me costó mucho trabajo una idea difícil puede darnos eh, ciertamente unas satisfacciones enormes Ajá. no como psicólogos no como eh, qué decir cómo decirles maestros en el arte de la persuasión no 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 se trata de eso como seres humanos es que en serio acercarse a la pulsión es abandonar el poder acercarse a la pulsión es encontrar la libertad y eso se los puedo decir con estas palabras eh, ya veremos por qué tal vez tal vez en este texto corto de página y media no lo veamos pero eh, voy a procurar que que darles algunas ideas vale dice el texto estoy repitiéndolo si ustedes no, no quieren escuchar otra vez el texto pueden avanzar en el video lo que distingue las pulsiones unas de otras es decir hay más de una pulsión no solo pulsión sexual esto es importantísimo y las dota de propiedades específicas es su relación con sus fuentes somáticas y con sus metas. Estamos hablando entonces de que toda pulsión viene al interior o del interior del cuerpo. Les adelanto un poquito de pulsiones y destino de pulsión. Otra pulsión que distingue Freud es el apetito, el hambre, Ajá. una pulsión alimenticia por llamarlo de una manera. En el texto de pulsiones y destino de pulsión, Freud dice que podríamos nombrar pulsiones de todo tipo siempre y cuando provengan del cuerpo. ¿Qué está pasando? Ok. Pero bueno, este mensaje no me importa. Eh, entonces, número infinito de pulsiones. Ahorita vamos a concentrarnos en las pulsiones sexuales, ¿vale? Ahorita, por motivos expositivos. Lo que distingue a las pulsiones unas de otras, justamente, y las dota de propiedades específicas, es su relación con sus fuentes somáticas. Es decir, algo viene del cuerpo y establece una relación con lo anímico a través de la pulsión. Ajá. Y sus metas, es decir, el cuerpo nos demanda, nosotros hacemos algo con eso e identificamos en nuestro ser, ya sea un deseo. Una molestia, vergüenza, asco moral, etc. Ajá. Metas sexuales, hablando de las metas, eh, justamente es importante distinguirlo. Podríamos decir que la meta de toda pulsión es la satisfacción, digámoslo como la alteración al menos momentánea de la condición orgánica, justamente de la fuente somática. Uh -huh. Pero, si nos vamos al texto, nos quedamos. Eh, distinguimos pulsiones porque tenemos cuerpo, Ajá. porque el texto, porque nuestro cuerpo nos excita de alguna manera y no me refiero a una excitación sexual, sino me refiero a que nos motiva a hacer cosas. Nuestro cuerpo y esas cosas las distinguimos como metas. Ajá. Dice el texto, continúa. La fuente de la pulsión es un proceso excitador en el, interior, en el interior de un órgano y su meta inmediata consiste en cancelar ese estímulo de órgano. Ajá. Esto creo que sí se los había comentado, la nota 50. Sí, esto que dice Freud, la doctrina de las pulsiones, es un, es un quebradero de cabezas. Pero bueno, eh, continúa el texto, lo que sigue ya no lo he leído, dice otra hipótesis provisional en la doctrina de las pulsiones que no podemos omitir aquí, reza lo siguiente. Los órganos del cuerpo brindan excitaciones de dos clases basadas en diferencias de naturaleza química. Por eso aquí vemos justamente, no estamos, eh, digamos, en, en manos de un charlatán que busca fundar una pseudociencia. Eh, lo digo estas palabras por las críticas al psicoanálisis, pero bueno. Eh, las pulsiones vienen de los órganos y los órganos brindan dos clases de excitaciones basadas en la naturaleza, eh, en la diferencia, perdón, de naturaleza química. Ajá. Es decir, el cuerpo genera sustancias y las sustancias nos hacen sentir dos cosas. Ajá. Una de estas clases de excitación la designamos como la específicamente sexual y al órgano afectado como la zona erógena, entre comillas de la pulsión parcial sexual que arranca de él. Ok, ok. Entonces, hablando específicamente de la pulsión sexual, esta por supuesto tiene una naturaleza química. Nuestro cuerpo segrega sustancias. Ajá. El órgano afectado es justamente una zona erógena. De la pulsión parcial que arranca de él. Viene aquí la nota número 51, nos dice James Strachey, esta nota se agregó en 1915, y nos dice el doctor Freud en la nota 51. No es fácil justificar aquí estas hipótesis tomadas del estudio de determinada clase de contracción de neurosis, la histeria. Pero, por otra parte, sería imposible enunciar algo concluyente acerca de las pulsiones ahorrándose la mención de estas premisas. Ahí finaliza la nota 51. Ya estamos a medio, eh, medio media página de terminar este texto, pero he querido comentarlo. Mm, a ver, estoy viendo el texto a ver si en algún momento lo podemos eh, dividir, lo podemos analizar de otra forma. Yo pensé que iba a hablar inmediatamente de las dos clases de excitaciones, pero eh, simplemente liga una excitación, Ajá. es decir, la excitación sexual. La excitación sexual afectando específicamente una zona erógena. Y esto es algo destacable, eh, justamente por el, el trayecto que hemos hecho en la reconstrucción de la obra de Sigmund Freud, podemos destacar que... Eh, Así lo voy a decir. El ser humano tiene una plasticidad infinita en la constitución de las zonas erógenas, zonas que toman primacía en la sexualidad de determinados individuos por encima de sus genitales. Así. Plasticidad infinita. Plasticidad infinita. Incluso estoy pensando. ¿Por qué no decirlo? Bueno, es que sí, es cierto. En algún momento, justamente de mi estudio de la pulsión, que les estoy hablando de 2009 a la fecha, eh, llegué a considerar la posibilidad de aquellos, eh, aquel fenómeno de la, los miembros fantasmas. Miembros fantasmas se refiere a la capacidad que tiene un sujeto de sentir extremidades que ya no tiene físicamente, por alguna amputación, algún accidente, etcétera, pero esos eh, miembros, esas partes del cuerpo, el sujeto las sigue, las sigue percibiendo, no están ahí, pero las siente ahí. Vamos a ahorita continuar. Tenía otro ejemplo, pero ahorita se me ha ido de la memoria. Dice el texto, en el caso de las inclinaciones perversas que reclaman valor, del alemán, Redutung, Repito, en el caso de las inclinaciones perversas que reclaman valor sexual para la cavidad bucal y la abertura anal, el papel de la zona erógena es visible sin más. Es decir, <laughs> recordemos, perverso, en psicoanálisis simplemente quiere decir que no constituye el fin culturalmente eh, único, Ajá. socialmente único. Y esto es importante, no religiosamente único. Uh -huh. eh, vimos que, por ejemplo, perversión en psicoanálisis es el, el enamoramiento o, en palabras textuales, la sobreestimación del objeto sexual. Es decir, ya no quiero poseerte sexualmente, me basta con verte, me basta con olerte, me basta con besarte. Y eso es suficiente para mí, por ejemplo, ¿no? Ejemplo entonces de perversión, de acuerdo al psicoanálisis, el enamorarse, el besar. Ya no estamos hablando en caso, por ejemplo, de conductas sexuales que podríamos considerar perversas. Ajá. Eh, por supuesto, sí, sí, se hicieron mención de algunas, pero... Eh, en cuanto a enamorarse y besar, es como lo que podríamos decir más inocente culturalmente hablando y sin embargo considerado en el texto hasta el momento como una forma de perversión. Vamos a continuar. En todo respecto se comporta como una parte del aparato genital. Ajá. Es decir, eh, todas estas terminaciones, todas estas partes del cuerpo se comportan en estos sujetos como sus genitales. Ajá. Es decir, reaccionan de forma increíblemente eh, exacerbada. Ajá. Vamos a continuar. En el caso de la histeria, estos lugares del cuerpo y los tractos de la mucosa que arrancan de ellos se convierten en la sede de nuevas sensaciones y alteraciones de inervación. Y aún en procesos comparables a la erección. Importante. Nota 52, pero voy a continuar. En un todo similares a las de los genitales verdaderos bajo las excitaciones de los procesos sexuales normales. Aquí vamos aterrizando en una concepción anatómica de la palabra normal. Ajá. No estamos hablando aquí de una normalidad social, de una normalidad cultural que se ha usado en otros momentos de este mismo texto para nombrar el acto sexual vale para nombrar una sexualidad no como una idea no como una teoría sino como una práctica aquí está eh, refiriéndose de una respuesta eh, digamos típica de los genitales a la estimulación Ajá. y pero vemos cómo en la histeria ciertos lugares del cuerpo reaccionan literalmente como sustitutos de los genitales. Ahorita vamos a continuar en el texto. Entre las psiconeurosis es en la histeria donde resalta más nítidamente la significación, es decir, la importancia de las zonas erógenas como aparatos colaterales y subrogados o sustitutos de los genitales. Pero ello no implica afirmar que deben subestimarse en las otras formas de enfermedad. Es en estas, entre paréntesis, neurosis obsesiva paranoia es solamente menos notoria, pues la formación de síntomas se cumple en regiones del aparato anímico más alejadas de los diversos centros que gobiernan al cuerpo. En la neurosis obsesiva, lo más llamativo es la importancia de los impulsos que crean nuevas metas sexuales y parecen independientes de las zonas erógenas. No obstante, en el placer de ver y de exhibirse, el ojo corresponde a una zona erógena. Imagínense. En el caso del dolor y la crueldad, en cuanto a componentes de la pulsión sexual, es la piel la que adopta idéntico papel. La piel que en determinados lugares del cuerpo se ha diferenciado en, en los órganos de los sentidos y se ha modificado hasta constituir una mucosa y que es, por lo tanto, la zona erógena viene una frase en, en griego pero dice el traductor por excelencia viene aquí la nota 53 que nos dice eh, Sigmund Freud directamente ya no hay ninguna <laughs> aclaración por James Strachey bueno no ahorita <laughs> la veo ya más adelante en este punto nos viene a la memoria la tesis de Moll M O -L, L quien descompone la pulsión sexual en pulsión de contractación y de de tumescencia. Tu la primera significa una necesidad de contacto con la piel. Ok. Uh, viene ahora una nota de James Strachey dentro de la nota de Sigmund Freud, que nos dice: Moll, en 1898, describió la pulsión de detumescencia como un impulso tendiente al alivio espasmódico de la tensión de los órganos sexuales y a la pulsión de la de contractación como un impulso a entrar en contacto con otra persona. Veía en este último, creía que este último aparecía después que el primero en la evolución del individuo. Véase también la página 163, nota 13. Al final de esta nota, había en 1905 y 1910 la oración siguiente, más tarde suprimida, entre comillas. Strohmeyer es otro, otro investigador, eh, Stroh, con H al final, Strohmeyer. Con Y, ha inferido muy acertadamente de un caso observado por él que los autorreproches obsesivos tienen su origen en, su origen en impulsos sádicos sofocados. Entonces, vemos también cómo, y fíjense, para hablar de pulsión, ligarla al sadismo y masoquismo, que como vimos en, en los capítulos pasados, forma una parte muy común, muy corriente, realmente muy generalizable de la sexualidad humana, en esta necesidad de castigo. Lo diré con otras palabras, en la tramitación de la culpa. Si me siento mal por algo, ya sea que lo prohíba la religión o que no lo prohíba la religión, ese algo me va a llevar a mí a desarrollar un castigo hacia mí mismo. O bien, hablando, digamos, de un sadismo vuelto hacia otra persona, una persona que encuentra una satisfacción, y lo voy a poner con estas palabras, al educar. Algo que me, me llamó mucho la atención y que justamente me llevó a escribir mi libro, fue encontrar rasgos perversos, por ejemplo, en uno de los teóricos principales de la educación, Rousseau. Encontré en la eh, Biblioteca Vasconcelos, que es una de las bibliotecas más grandes de, eh, de la Ciudad de México, un texto de Rousseau, eh, que si mal no recuerdo era Emilio o la educación. No lo he revisado a profundidad, no lo he terminado, pero en su introducción. Sí, sí, creo que es este. Voy a revisarlo, pero lo que sí estoy, de hecho le tomé foto a, la, a esa... A esa captura de pantalla, le tomé foto a esa parte del libro, porque eh, decía claramente en la introducción, ni siquiera era Rousseau, pero en la introducción decía que a Rousseau le gustaba que una mujer le pegara, literalmente. Entonces, sin más, el introductor de la obra de Rousseau nos dice: Rousseau fue masoquista. Y Rousseau le terminó durante muchísimo tiempo en las culturas o en las sociedades más avanzadas la forma en la que se educa a los niños. Un masoquista. Esto se los digo no, sin, no para atacar al masoquismo, sino para darnos cuenta la forma en la cual la cultura se constituye justamente a partir de la sexualidad humana. Uh -huh. Voy a terminar el video aquí. Hemos terminado ya el texto. Era un texto muy breve, pero importante también. ¿no? Entonces, pulsiones parciales, zonas. Erógenas, ¿A qué apunta la palabra pulsión? A una infinita, literalmente, capacidad humana, no de interpretar, de relacionarse consigo mismo o consigo misma, claro está. Una infinita capacidad creadora. Tenemos todos un cuerpo, claro, pero... Esto es justamente la pulsión. No significa para todos lo mismo y no vamos a hacer todos lo mismo con lo que sentimos. Voy a finalizar aquí el video. Cuídense mucho, ya me están buscando y ciertamente tengo interés en saber lo que esta persona que me está buscando quiere decirme, posiblemente una fuente de ingresos más. Eh, Finalizo entonces el video, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto en el capítulo número 7, ya, no, 6 de el primer ensayo de tres ensayos de teoría sexual. Cuídense.